Hola, les habla Yanely Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy vengo a darte un hermoso y poderoso mensaje que Dios tiene para ti. Y dice lo siguiente, dice la palabra de Dios. Esto es buscado del libro de promesas que Dios nos tiene en el Evangelio. Y dice así, dice: un hombre fiel que dice lo que él sabe no miente, mas el que no es fiel miente. Y eso está en Proverbios 14:5. Recalcando que el hombre que no miente prospera. Sin embargo, aquel que miente será perseguido por sus propios pecados. Así que si levantas mentira contra tu prójimo en falso, sabes que lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y de Dios nadie se escapa. También dice: no mientas acerca de otra persona. No te juntes con los perversos para decir algo que dirá a alguien. Y eso está en Éxodo 23:1. Si una persona enojada habla en contra de otra persona diciendo que hizo algo malo, ambas deberán entonces estar delante del Señor en frente de los líderes religiosos y los jueces de turno en ese momento. Los jueces elegirán cuidadosamente las preguntas sobre el problema. Si esta persona que habló en contra acusando de culpable a la otra persona miente, entonces ustedes harán con ella todo lo que ella quería hacerle a su hermano. De esta manera quitarán el pecado entre ustedes. Y eso está en Deuteronomio 19:16-19. Así que recuerda que si se levantan en contra de ti para manchar tu reputación con mentiras, todo aquel que dice mentiras será perseguido por sus propios pecados. Cuídense y que tengan un lindo día. Bye bye.